En la primera fecha de clausura 2019, el timonel cementero Pedro Caixinha pidió paciencia a la afición después de volver a quedar subcampeones en el pasado torneo. Pero a pesar de que ya suma 2 victorias, un empate y una derrota, aún no convence a los fanáticos celestes y por ello decidieron castigar a Cruz Azul. Nos gusta que gane el azul. ¿Y qué le exigirían? Pues yo creo que ya implementó un plan de atacar y no de defender. Digamos que los estoy castigando por lo que han hecho en los últimos títulos. No ganan y no compro la playera desde que no son campeones. Soy muy fanático y dije, no, ya fue mucho, ya la última vez que compré una playera de Cruz Azul. Tuvimos paciencia de 21 años, ya fue mucho tiempo, ya. O sea, venimos al estadio, pero hasta ahí. ¿Hasta dónde te gustaría aguantar a Pedro Caixinha? Hasta que sean campeones, pero si no, que venga otro que sí, que ya no pida paciencia. O sea, Peláez no es de esa ideología. O sea, esperemos que Peláez se maneje como en el América. No me sirves, vas para afuera. Esperemos que esto no lo eche en saco roto el estratega de la máquina y haga algo al respecto en vez de explotar ante las críticas. Nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.